Na, Fabi. Por aquí andamos. Buenas, compañero. ¿NJ100? Me suena. Buenas tardes. Dime, Jonés. Justo donde ustedes están hay colisión, no, disculpen. Aquí no. A mí no me marcan, aquí no me marca el cartelito. A lo mejor donde estoy yo sí que hay, pero ahí donde se encarga y detrás no. Sí, porque a Juan solo choqué y hay colisión. Sí, sí, entonces sí que hay ahí. Mil disculpas, no sabía. No, es que estoy fijándome ahora mismo y no pone nada de colisión, así que seguramente están presas con colisión. Por lo que veo aquí. No, pero ese cacho, porque aquí hay colisión ya, ¿eh? Ah, o sea, que es la zona de la entrada, vamos. Todo preparado, vámonos. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Sí, aquí sí, seguro. Compañeros, ir hacia la gasolinera, que vamos a hacer allí la foto. Hay colisión. Los que veis que venís varios de la misma empresa, decir cuántos sois más o menos para que os juntéis juntitos para la foto y el resto poneros aparte en las otras líneas del aparcamiento.
Bueno, si quieres a Juan Luis, deja en un sitio a tu izquierda. Los que estéis cargados, venir ya, que no tenéis problema. Acordaos que hay colisión y punto. Hola a todos, soy de Bolo. Buenas. Buenas, Diablo. Los que venís, poneros en las líneas de detrás nuestra, ¿no? Gracias. ¿Ya has puesto el convoy del domingo que viene, Rubén? Ah. Yo, si queréis, como vengo solo, espero apartado y luego me decís dónde estéis todos más organizados. Sí, ponte ahí en las líneas de tu izquierda, en una cualquiera, y ahora te decimos. Es que no sabemos cuánto vienen de dos empresas argentinas, y mientras ponte por ahí. Mira, Juan Luis, le ha cambiado la pintura, el camión la ha puesto blanco y rojo. Sí. Os recuerdo, todos los que estáis cargados, venir para el aparcamiento que está aquí junto a la gasolinera, al otro lado. Gracias. Javi, si quieres ponte al lado de Juan Luis, que también viene en solitario. Vale, pues muy bien, voy para allá. ¿Estáis aparcados en el parking de la gasolinera? Sí. Afirmativo. No puso ahora el botón. Jota, ponte al lado de Javi si quieres. Recordar que hay colisión y entrando con cuidadito. Aparcar de uno a uno. Pero, ¿qué te parece? ¿Me atrae o no? Jota. Al lado de Javi. Se te ve ahí. Un poquito. Bajito pero bien, métete ahí al lado de Javi. Millas. Si es que parece que está torcida, que sí. De la marinera, ¿eh? Está torcida.
¿Quién es Diablo? Sí, creo que sí. ¿Diablo? ¿Te puedes poner al lado de Jota, porfa? En la parte de atrás. Vale. Y los de Latam os ponéis justo al lado, seguido de Diablo cuando aparquen. Vaya, aquí viene un trasbasurilla o qué. El Diablo este lleva las pinturas de trasbasurilla. Pues la misma pintura, macho. Yo cuando he visto el caer el Diablo, este no. Pero que la pintura es igual. Disculpen, Latam, ¿dónde nos estacionamos? Al lado de nosotros, de Logística Española. Estos vienen hoy con cinterna naranja. Estos son van a su bola. No, están aparcando al lado, ¿no? Latam, aparcar en las líneas de atrás junto los que están ya atrás nuestra, porfa. Gracias. Aún quedan compañeros nuestros por llegar y necesitamos las plazas. Entendido. Buenas, Chema. Buenas tardes. Buenas, Chema. Hola. Buenas tardes, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Buenas. Aquí, a ver, va a pasar un buen ratillo con los colegas, hombre. Ya se venimos. Buenas noches, buenas tardes, dice buenos días. Me parece perfecto. Aquí para que sea de noche quedan unas horitas, son las 7. El horario de la siesta, son las... Hay un hueco entre Diablo y otro compañero vuestro que aparca allí. Si veis que es maniobrado, si no, dejar el hueco ya. Sí, porque estamos nosotros delante. ¿Cómo escribí? Tía, no veas cómo giran las ruedas de los remorques esas cisternas, ¿no? Las de atrás. Bueno, así sí se maniobra bien. Más de la cuenta. Yo sí la estoy viendo girar, la de la punta atrás, la chica, la que va suelta.
Pues es que, vamos a ver, la foto la tiene dentro de la esta del convoy, la empresa, con la flecha. Joda, pues si la he estado viendo yo porque no me acordaba y se ve perfecta, coño. Sí, sí, no, sí. Este nada más que hace comprar en AliExpress. Hay 699 marcas, ¿sí? Sí. ¿Quién lo hace? Sí, el Manu está retransmitiendo, Juan Luis. Peleado con el grupo, Rubén. Pues son las 7. Yo desde la esta mañana. Madre mía, tú, qué desastre.
No, si habrá que hacer los virtus allá y tú para cada uno. Y conté con eso, no darán. De los chinos. Pues nada, no vamos a estar esperando todo, echamos la foto y salimos pitando. Nada, echamos la foto y venga ahí. Buenas. Sí. Vamos a echar. Pues ya está, tiro yo detrás de Racodi. Señores, detrás de Latan, perdón, de Chema, que salga Latan y luego los que están en solitario, gracias. Acordar modo carreteras pequeñas sin puntos. Latan, ya podéis salir. Después, pantalla.
Gracias. Dime. Vale, de acuerdo, sí. Vale, 30 millas que son 50. Vamos, vamos a la cabeza a 48 kilómetros por hora, 30 millas. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Recomputando. La cabeza se ha puesto a 40 millas por hora, 65 kilómetros por hora. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Miramos derecha. Vamos a la salida de la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Entonces, en realidad, vamos a la derecha de nuevo. Gira a la derecha. Izquierda. Gira a la izquierda. Mantente a la derecha. Vaya recto. Mantente a la derecha. Vaya subidita, ¿no? Buena orden.
Continúe a la derecha y continúe recto. Vaya recto. Madre mía. Si podéis, los que vais en solitario, dejar pasar al que va detrás de LATAM para que se ponga con sus compañeros, por favor. Vale, le avisáis por la emisora que si os puedo adelantar. De momento no tenéis a nadie que venga de frente ni nada, y puede pasar para juntarse con sus compañeros. Gracias. Esté preparado para girar a la derecha. Giramos a la derecha, en la siguiente cruce. Gira a la derecha. Tranquilo, chicos, no hay ningún problema. Voy acá atrás, no hay ningún drama, gente. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Vale, ok, como quieras. Bien, bien, bien. Me
paro en el arce y me pasáis lo de la empresa. Me quedo detrás. ¿Quién va el último de nosotros? Ok. Vaya, ya me han pasado los del LATAM. No me adelantéis, que es que me quedaba el último de la empresa, por favor. Gracias. Vale, la cabeza se va a poner a 50 millas, 80 kilómetros por hora. Vaya recto. Marco dirá ahora, no, son 79 o 78 por hora. A mano derecha. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. No, sí, sí. Gira a la derecha. Izquierda. Vaya recto.
Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Vaya recto. A 50 millas, Rakodi. A la cabeza 80 kilómetros por hora, 50 millas. Despacio, Jota. No me entero lo que dice. Ah.
esté preparado para girar a la derecha. Giramos derecha. Gira a la derecha.
izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Vamos bien, Rocody. Cuidado, frenamos en seco. El ave que se ha quedado pillado. Me lo he tragado de milagro. No, dale. Hasta que cojamos los delante.
vez vayamos juntando con los compañeros a 50 millas, 80 kilómetros por hora. Mira, la siguiente es esta, la dais vosotros y fuera. Quedáis detrás y así sois más exactos. Ave. Madre. Conejo, la que ha ido por la mano entera. Pues chiquillo, lo he visto salir derecho y no se ha ido para el monte de milagro. Derecha. La peor va por sexta. madre mía, tío, que lleva el baile San Vito, eh. Yo sé lo que este tiene que estar haciendo algo, estará con el móvil o algo. Se estarán quedando los de atrás flipados, dirá, ¿qué pasa? ¿Va borracho o qué?
Madre mía, eso que vamos a 50. Hoy había un servidor también con otro evento, no sé. No, pero aquí en el América había otro servidor. Staff, no sé qué, oficial. Y... había uno fuerte aquí también. Madre mía, ¿ves que se están pinchando las ruedas? Madre mía. La siguiente salida, dirección Víctor Ave. Y nada más coger la salida a la izquierda. Accidente, adelante. Dejad pasar, compañero.
Paramos en la salida. Me adelantaba, ven. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. ¿El qué? Gira a la derecha. No tienen nada que ver con los del euro, ni los camiones tampoco. Aparte que ya el morro son más largos los camiones que nada más. Vaya recto. Este es el más grande, no sé de cuántos pies era. ¿55? ¿45? ¿53? Algo vaya de eso, recto. Estos son de 53 racodis los que llevamos, 53 pies. Hombre, pues esperaros que empiece a meter los dobles y las pesas, ¿verdad? Y no las he metido ya para ver si subís de nivel, que podéis poner motores y cosas de esas, si no. Que el mes que viene ya no son libráis. Una al mes cae. Giramos izquierda para coger la 299. La demás normalita. Volvemos a 50 millas. Esté preparado para girar a la izquierda. La que va a estar buena va a ser la de la carretera oculta de Washington, que da a la cerradora. Con una pesada. Gira a la izquierda. No, pero está el transformador. Que pesa más que la locomotora.
Madre mía, el anfitrión. Cuidado las siguientes curvas. Tira, yo voy bien. Lleva 15 o 16 toneladas, creo que era. Por ahí. Ah, 19. Es peso, ¿eh? Los remolques estos que cargan. Pues imagínate un triple. Triple creo que cargaba de palés vacíos. Casi lo que el transformador. No, pero ese no lleva peso. Ese lleva 4 remolques, pero va vacío. No lleva tonelaje. Llegando a Eureka. Miramos a la derecha en la gasolinera. A la izquierda en la gasolinera. Esté preparado para girar a la izquierda. Paramos. Gira a la izquierda.
Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Ya hemos llegado. Bueno, señores, muchas gracias a LATAM por su participación un domingo más, y a los que venís por primera vez, pues muchas gracias. Espero que os haya gustado y el próximo domingo a la misma hora nos vemos. Tenéis ya en el canal de Convoy de Trusbus, pues si os queréis apuntar, pues estaremos encantados de teneros un domingo más con nosotros. De nuevo, muchas gracias y espero que te hayas pasado bien. Muchas gracias a ti y a los tres. Gracias. Gracias a vosotros por la organización. Y nos vemos a las carreteras. Vamos, Juan Luis. El próximo. Hermana. Bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ha sido un lindo como visito. Como siempre, siendo el aguante, nos estamos encontrando la próxima semana, ¿vale? Gracias a ti, Jota. Ya te paso la info hoy o mañana. Aunque entre los vídeos también tenéis el link, pero no te preocupes, que luego te paso la información. Para el próximo domingo. Dale, perfecto, muchas gracias. Bueno, chicos, que tengan una linda semana. Será hasta la próxima. Saludos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Un saludo, hasta luego.